Muy buenas, dragonboleros, dragonboleras, consoleros y consoleras. Hoy os traigo un vídeo que voy a hacer un poco más especial. Voy a hacer un breve análisis y opinión personal del suceso que tanto se está hablando últimamente y es Forspoken, ¿vale? Título que ya lleva unos días disponible en PlayStation 5 y PC. En Steam, Epic Store y la tienda Microsoft, ¿vale? En equipo no está disponible, curiosamente. No hubiera tampoco cambiado mucho la cosa, ¿vale? Lo entenderéis o ya lo sabréis a qué me refiero. Tenéis ya también disponible demo en PC, ¿vale? Que anteriormente estaba disponible solo en PlayStation 5. Ahora pues eso, ya está disponible en PC y en PlayStation 5 la demo. Bueno, empezamos todo con Frey, ¿no? Una tipa que, bueno, un poco problemática, un poco asocial, ¿no? Con una serie de problemas y ya la apunta con una pipa, líos de jueces, ¿no? Hasta que secuestra por lo que hace, pues, ¿no? Su nuevo acompañante que lo llevará a lo que es el mundo de Asia, ¿no? Como el mundo de Narnia, básicamente, venga, te voy a sacar tus problemas y vamos a vivir una aventura juntos tú y yo, porque por supuesto el brazalete pues habla, ¿no? Y le presenta lo que es este mundo, ¿no? Este mundo pues que está como maldecido, ¿no? Por una especie de entidad, ¿no? De que se irá desarrollando a lo largo de la historia, que la historia, pues bueno, la historia tampoco no es que sea eventualmente muy compleja, bastante, bueno, básica, con algún que otro cambio de guión, pero a lo que vamos, ¿no? Este juego, pues, ¿qué pasa? ¿No? Un juego de Square Enix que se habló muchísimo, ay, ¿qué pasa? Visualmente al menos un poco tosco, ¿no? No es tan... No un triple A, ¿no? Como se ponía al principio, un juego por todo lo alto, como se anunció y tal, ¿no? Y este... aparentemente es el problema del juego, ¿no? No es un mal juego, ¿vale? No es un mal juego. El problema es que se ha presentado por algo, un juego muy grande y se ha quedado pues, como lo que es un juego, pues bueno, no un juego ni malo ni bueno, ¿no? Un juego normal, otro juego que tiene pues una experiencia única que ya es difícil, ¿no? De brindar un juego a día de hoy, una experiencia única, ¿no? Y diferente, ¿no? Con un parkour mágico que veréis a continuación y tal. Es cierto que... el tutorial como inicial para comenzar el juego en sí dura como unas 4 horas, ¿vale? Básicamente, y aunque sacar 100% del juego son unas 22 horas en sí, completar el juego en sí, la misión principal son 8 horas, básicamente, ¿vale? Este, aquí un Hazard Slash, lo que pasa es que es original y lo hace con ataques mágicos. Tenemos ataque directo, ataque que se cargan y tal, ¿vale? También, y el parkour mágico que os he comentado antes para... para iros abriendo paso por el mundo, ¿vale? De una forma más divertida, ¿no? Y rápida de explorar. Es cierto que es un mundo abierto un tanto aburrido, porque no brinda tampoco gran cosa y sus misiones secundarias pues son un poco monótonas, por así decirlo, pero oye, hay que decir que está chula la de seguir gato, la del modo este foto, ¿no? A destacar los enemigos, los jefes finales, que son espectaculares, también habrá un pueblo que podemos visitar, el único que hay, ¿vale? Que podemos interactuar con él y tal. Y en él, pues, no podemos hacer lo que es el uso del parkour, ¿vale? Quizás sea un poco más aburrido por no utilizar dicho recurso. A lo que vengo con este título yo creo que con el tiempo se va a valorizar bastante, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Este título llegará a un punto que se valorizará en cuanto baje de precio, ¿vale? Cuantito baje de precio este título... se va a valorizar y se va a hablar bastante más de él, ¿vale? Muchísimo más y para bien. Ha pasado con el Star Ocean este último, ha pasado con el Valkyrie Profile. Y no son, ya sabéis que Valkyrie Profile y Star Ocean no son juegos malos, coño. Incluso Star Ocean es de los mejorcitos, mucho mejor que el penúltimo que sacaron. Son títulos que cuando han bajado de precio, todos ellos, pues se han ido hablando más de ello, ¿vale? Y se han valorizado bastante más y pues la gente no le ha disgustado, ¿vale? O sea, es un título que cumple como este con su objetivo. Este título, pues bueno, es que sí, que la jugabilidad un poco fotorrealista y tal, y compleja, pero bueno, que después pues te acostumbras y tal. Y se hace un juego ameno, ¿no? Con su música, pues, bien, ¿no? Ambientada. Un título original, a fin de cuentas, ¿no? Y que habrá que darle una oportunidad y recomendado.